están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver ahí abajito, el día de hoy tenemos una review de un anime súper entretenido. Pero antes de comenzar este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Paso todo el tiempo conectada aquí en mi Instagram, donde podrán ver algunas fotos, algunos videos y alguno que otro contenido que subo en mis historias. Así que no olviden seguirme. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. Ok, me emociona muchísimo hablar sobre este anime. No sé si ustedes, personas que me están viendo, han visto este anime, pero yo lo vi y la mente me explotó. Y se preguntarán, bueno, ¿y cuál es este anime? Este anime es Psycho Pass. Psycho Pass es un anime psicológico que cuenta con 3 temporadas, que fue lanzado en el año 2012. Fue dirigido por Naoyoshi Yatama, Koji Yamamoto y Katsuyaki Motohiro. Esto fue producido por Production IG. La música fue hecha por Yugo Kano y el diseño de los personajes por Akira Amano. En la primera temporada te vas a encontrar con 22 episodios que te van a explotar la mente, seguido por su segunda temporada, la cual que un desarrollo de los personajes, y su tercera temporada, que aún no la he visto pero estoy por verla, y espero que si este video tiene bastantes likes poderles hacer una review de la tercera temporada. Pero por este momento les daré una review más profundizada de la primera temporada y como que un pequeño abrebocas de la segunda temporada para que se emocionen y vayan a verlo, porque sí está muy bueno. Este anime cuenta con un total de 5 películas. La primera, Psycho Pass, la película que salió en el 2015. Luego tenemos el caso 1, el caso 2 y el caso 3, que salieron en el año 2019. Y actualmente salió el caso 4, que es el primer inspector. Psycho Pass es un anime de una serie policíaca, la cual está dirigida por un sistema civil, la cual te va a medir tu nivel criminal. Hace que esta unidad policíaca especial, que está dividida en ejecutores, que son criminales latentes, y los que son los directores, los cuales se encargan de vigilar que los inspectores cumplan su deber bajo las leyes del sistema civil. Este equipo especializado se encarga de atrapar los criminales antes de que cometan el crimen. El sistema le avisa a la fuerza policíaca ¿cuál es el nivel de estrés zonal? Nos vamos a basar en la unidad 1, donde vamos a encontrar a nuestros personajes principales, que son bastante interesantes. En la primera temporada vamos a encontrarnos con Shinya Kogami, un ex inspector que fue convertido en un criminal latente después de haber sufrido un trauma debido a que a uno de sus compañeros fue asesinado. Entonces, en la búsqueda de completar este caso, subió su estrés criminal, por lo tanto fue bajado a ser un ejecutor. Kogami tiene unas habilidades tanto físicas como deductivas que son bastante sobresalientes de la media. Luego tenemos a nuestra segunda principal, que es la inspectora Akane Tsunemori. Akane Tsunemori es nueva en la unidad 1, ella puede recuperarse con rapidez ante situaciones de estrés. Akane Tsunemori al principio es como que muy sosa, pero a medida de que va pasando, cada capítulo te vas enamorando más del personaje, sobre todo también en su relación con la que tiene con Kogami. Nobuchi Kaginosa. Nobuchi Kaginosa es un inspector que está a cargo de todos los ejecutores de la unidad 1. Él es el líder de la unidad 1, se puede decir. Es una persona bastante inteligente, bastante racional y cree bastante en el sistema civil. Tomomi Basoka es un veterano entre todos los ejecutores. Él anteriormente era un inspector que estuvo incluso antes de que rigiera el sistema civil, pero al ver que no podía adaptarse a este sistema, subió su estrés, entonces se convirtió directamente en un ejecutor. Shusei Kagari es un personaje ya secundario que pertenece a la unidad 1, es un ejecutor que a muy temprana edad fue detectado como un criminal latente. Yayoi Kunizuka es la única ejecutora femenina en la unidad 1. Es un personaje bastante sereno, tranquilo, inteligente. Luego tenemos al antagonista, Shogo Makishima. Es un personaje bastante inteligente, el cual en la serie vas como que a estar un poco de acuerdo con él, pero no en la manera que él la ejecuta. A menos de que seas un criminal, ¿no?
Ahora, ¿por qué yo les recomiendo esta serie? Porque desde el principio te van a contar cuál es el final. Pero tú no entiendes por qué es el final, porque aún no conoces ningún personaje, aún no entiendes absolutamente nada. Cuando yo vi su primer capítulo, la verdad, yo creía que era algo muy tonto, porque era como ver exactamente lo que contaron al principio de la película Suicide Squad. En la parte de que si tú no puedes controlarte del sistema, el sistema te mata. Pero, en serio, a medida de que vas avanzando con cada capítulo, vas entendiendo muchísimo mejor la serie, vas entendiendo muchísimo mejor el sistema civil. Esta policía especial tienen un tipo de arma, un Dominator. Son armas diseñadas especialmente para atacar a personas que tienen un nivel criminal bastante alto. Estos tienen tres modos: el modo en el cual te deja inconsciente, el modo en el cual te elimina por completo, es decir, te mata, y el tercero, el cual es el que mata a todos estos drones, los cuales rigen la ciudad. Pero bueno, ¿y qué vamos a ver en la segunda temporada? En la segunda temporada vamos a ver un desarrollo más de Akane Tsunemori, la cual tratan de ver cuál es el color del civil y cuál es el color que tiene Akane Tsunemori. ¿Y qué hablamos de este color? Este color lo que trata de decir es realmente cómo es el alma de civil y cómo es el alma de Akane Tsunemori. Akane Tsunemori tiene la especialidad de, a pesar de que esté bajo estrés, nunca sube su nivel de estrés criminal. Por lo tanto, el antagonista de la segunda temporada, que no es el mismo de la primera, trata de ponerle más presión. Y en este momento Akane no solo se enfrenta al antagonista, sino también se enfrenta al sistema. Es decir, ella es una policía que dentro del sistema también está en contra del sistema, pero aún así lo defiende. Es bastante loco. Yo le pongo un 10 sobre 10. Cada capítulo que pasas te enamoras más de cada personaje. A cada personaje le coges un cariño especial. Si ustedes tienen tiempo, si les gusta el anime, si les gustan el anime policiaco, el shonen, todo este tipo, les recomiendo. Es demasiado bueno. Cada capítulo te intriga más, cada momento te pone bajo tensión y es como quieres ver todos los capítulos. La música es excelente, los personajes, la estética de los personajes es muy buena. Eso fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olvides suscribirte por el botoncito que vas a encontrar por ahí abajito y dejarme en los comentarios si tú quieres que haga una review de la tercera temporada o que haga una review de alguna otra serie, o tal vez tienes en mente algún otro video que tú quieras ver aquí en mi canal. No olvides dejarme ahí abajito en los comentarios o escribirme en cualquiera de mis redes sociales. Ahora sí, sin más que decir, me despido. Bye.